Hola amigos, ¿cómo están todos? Esto es Peligro de Gol y hoy les traigo un nuevo video. Vamos a estar reaccionando al ascenso argentino y vamos a estar más que nada en el clásico de Merlo, que tiene al Deportivo Merlo por un lado y al Argentino de Merlo por el otro, que la ponen muy linda, la verdad. Mucha fiesta, mucha pasión, como todas las tribunas, la verdad, de todas las hinchadas del ascenso argentino, que por eso me gusta tanto, porque la verdad que la pasión que se vive ahí es extraordinaria. Así que bueno, sin más, vamos a ir reaccionando a las dos hinchadas. Y bueno, díganme ustedes de qué lado de Merlo están. Si están del lado del Deportivo Merlo, si están del lado del Argentino de Merlo. Y si no tienen nada que ver con Merlo, igual me pueden decir qué lado les gusta más, qué equipo les gusta más. Y bueno, también están invitados a recomendarme otros equipos del ascenso. Yo ya estuve mirando algo, pero si ustedes me recomiendan, está bueno para saber para qué lado ir mejorcito, digamos. Así que bueno, vamos a funcionar Deportivo Merlo y Argentino de Merlo. Antes de ir al video, decirles también que si les gusta este tipo de contenido, me están ayudando un montón con un like. La verdad que ayuda un montón, y suscribiéndose al canal y activando la campanita para, además de no perderse ningún video, están ayudando a crecer el canal un montón. Así que ahora sí, vamos que vamos con el clásico de Merlo. Bueno, empezamos con la hinchada de Argentino de Merlo, a ver qué nos deja la gente. Tenemos letra de las canciones, cosa que ya es bastante buena. Muy bueno ahí, con trepados ahí, no sé dónde estaban trepados, pero bastante bueno. Acá también tenemos mucha luz, los trapos y las bengalas de humo, que para mí es algo que aporta un montón. Esta canción, siempre me encanta esta canción, con este tema cualquier letra que le ponga va a estar buena. A ver qué dicen. Ituzaingó, sé que tienen también una rivalidad con Ituzaingó, además de Deportivo Merlo. Qué lindo aliento para los jugadores, mejor dicho, alentando a los jugadores, pidiéndole el ascenso como debe ser, pidiéndole a los jugadores el máximo. Es muy buena la canción esta, no importa la letra, ¿eh? Y la banda ahí, una especie de fortaleza, ¿eh? ¿Qué es ese lugar? Muy bueno ahí la gente, ¿eh? Con su trapo, alentando a full. A ver acá. En general también tiene una con esta de la Mona Jimena. Sí, la misma canción. Casi. Muy bueno, mucho aguante ahí, bombo, me gusta, me gusta. Ahora vamos a pasar a la hinchada de Deportivo Merlo. Muy bueno lo de Argentino de Merlo también. Estamos con Deportivo Merlo, que sin ofender, aparentemente, no sé si es un tema de cancha o de espacio, pero bueno, acá hay un poquito más de gente, parece ser, no creo que nadie. Vamos a ver qué dice la letra de las canciones del Deportivo Merlo. También mucho trapo ahí, cosa que me gusta siempre. Las verticales esas. Ahí acá está todo medio de la cabeza. Ahí se pone el ajite. Más allá de la letra de la canción, que bueno, tiene nada que ver. Ahí está, ahora sí. Hablando de algún que otro rival. Muy bueno, ahí la gente, la gente. Acá también desde la hinchada misma. Entre trapo y trapo. Se pone ese clásico de Merlo, Me imagino un domingo ahí de clásico, es una fiesta ahí toda la zona de Merlo. Me gusta el sonido, me gusta cómo suena la banda también. Dedicándole la canción, no sé a quién, pero bueno. Cualquier cosa que me vean ahí que yo como que no estoy sabiendo, en los comentarios obviamente me pueden dejar toda la información necesaria. También
Esta canción la conozco desde un programa, si no mal no recuerdo, ahí están en la cancha por acá. Desde la conozco esta canción desde un programa llamado ABC Diario, me parece, y siempre me quedó viene la banda de Merlo, y es como que nunca supe de dónde venía. Y ahora sí, ahora sé de dónde viene. Muy buenos los temas, me encantan los temas, están muy buenos los temas. Suenan muy bien. Un poco más tranquila la gente, pero está lleno ese sector también de la cancha. Es más, les digo, es la sede argentina y hay más gente que en la primera división de Uruguay en muchos equipos. Es un tema también de población, ¿verdad? Pero nada, a un uruguayo creo que le impresiona ver que en la sede haya toda esa cantidad de gente. Acá también están un poco todos más locos ya, agitando. Ahí se pone. Esta canción. No importa en qué equipo, no importa la letra, siempre es muy buena. Como que levanta un montón también, ¿no? La banda de Merlo. Tenemos al Deportivo Merlo y Argentino de Merlo, el clásico de Merlo, señores. Muy bueno se debe poner. Muy bueno, la verdad. Yo, como digo, me imagino un domingo de clásico ahí. Estuve viendo algún video de las previas y demás. Se pone lindo, se pone muy bueno. Así que bueno, amigos, esto es el clásico de Merlo entre el Deportivo Merlo y el Argentino de Merlo. Bueno, amigos, este fue el clásico de Merlo y con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme ese like y los invito nuevamente a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video, porque vamos a tener más ascenso de fútbol argentino, vamos a tener más duelo de hinchadas, bueno, eliminatorias, fútbol en sí, todo lo que se viene. Así que bueno, no perderse de nada. Y además con la suscripción están ayudando un montón al canal a crecer, a seguir creciendo como lo estamos haciendo poco a poco. Así que bueno, amigos, otra vez gracias por ver este video. Nos estamos viendo en la próxima. Vamos que vamos. Chau.